Ahí le va esa canción, El Dinero Viene y Va, de mi compa Horacio Palencia, a dueto con Adal. Échale, compa Lorenzo Méndez, que se oiga. ¿Qué tal, amigos de Más Latinos? Estamos desde la capital del mundo, Nueva York. Y hoy en nuestro segmento de invitados, traemos a dos grandes exponentes de la música regional. Lorenzo Méndez, que viene a celebrar con nosotros su gran lanzamiento como artista independiente, con su tema El Dinero Viene y Va, en colaboración con Ada Loreto. El dinero viene y va. Bienvenidos, chicos. Sobre todo me siento emocionada, orgullosa de presentar a dos grandes talentos desde mi tierra natal, Guadalajara y Sinaloa. Cuéntenme un poquito sobre ese gran tema. Bueno, sí, bueno, gracias por la entrevista. Primero que nada, estamos estrenando un nuevo tema, El Dinero Viene y Va, aquí con mi amigo Adal Loreto. Después de estar 10 años dentro de la original banda Limón de Saúl Izárraga, una de las bandas, agrupaciones más grandes de México, decido emprender mi camino como solista. Se interviene ahí el COVID, que nos paró a todo el universo, a todo el mundo, mundialmente. Pero nada, mira, yo creo que por eso me da más emoción y más alegría que ahora estemos emprendiendo este nuevo proyecto juntos, este 2021, porque como que parece que ya se está viendo, ¿cómo se dice?, la luz al final del túnel, ¿no? Entonces, empezando este año con este tema, El Dinero Viene y Va. ¿Qué nos puedes comentar tú de ser partícipe con uno de los grandes componentes, músicos y sobre todo, o sea, cantante pues, de México, ¿no? Que es un gran honor, también una gran responsabilidad, porque yo estaba muy nervioso antes de hacer el dueto, pero si vieras la energía tan padre que tiene Lorenzo y todo su equipo, o sea, me arroparon, básicamente me adoptaron también como parte de la familia y se hizo todo muy, muy orgánico y muy fluido, muy rápido también, porque yo creo que cuando tienes la determinación y algo te gusta, haces que suceda, ¿no? El dinero viene y va. Hablando, como tú lo comentaste, sobre la pandemia, sobre lo que está pasando hoy en día todavía en el mundo, porque todavía esto no ha terminado, estamos ahora sí como en el transcurso de llegar al final del puente, como tú lo estás diciendo. ¿Qué sucedió en ese tiempo donde tú estuviste que estar encerrado como todos en el mundo? ¿Qué pasó por tu mente, a los dos, sobre todo a los dos? ¿Qué pasaron por su mente? Porque entonces uno de ellas, de esas formas, fue cuando tú pensaste, dijo, o sea, voy a transitar, voy a renovarme y voy a cambiar totalmente como para lanzarme y tener esa fuerza para lanzarte como vocalista. Bueno, pasaron muchísimas cosas, ¿no? Pasaron muchísimas cosas, repito, ¿no? Viniendo de una gira sin parar, se puede decir, por más de 10 años, pasan muchas cosas por tu mente, ¿no? Si realmente quieres seguir en este estilo de vida, andar fuera todo el tiempo, pero le pedí tanto a Dios que no se me cerraran las puertas y que me abriera puertas, pero a mi manera, ¿no? A mi manera, a mi forma de pensar, vivir una vida más balanceada. Y la forma de vivir una vida más balanceada, pues es tener tú, ser jefe de tus decisiones, de tu tiempo. Y así ha pasado. Ahora estoy iniciando como dueño de una disquera LM7. Y ahora pues pues ya puedo decidir qué días quiero trabajar, qué días no quiero trabajar. Y ahora sí ya estoy feliz. Qué rico, ya eres jefe de tu propio tiempo. Así es. Y tú que en esa transición de la pandemia, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Ya estabas pensando hacer un dueto aquí con nuestro colega? No, eso sucedió de la manera más inesperada que te puedas imaginar, ¿no? Yo venía también de hacer un trabajo muy fuerte con dos últimos sencillos. Y entonces ya ves que llegas a una etapa, a un momento en la vida donde dices, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora cómo le doy continuidad a lo que ya venía haciendo, ¿no? Necesito dar este siguiente paso. Afortunadamente, un amigo en común nos presentó, nos propuso hacer el dueto, Lorenzo aceptó y lo llevamos a cabo, ¿no? Al principio de la pandemia, te voy a ser honesto, yo sí me aterré mucho porque ya tenía otros planes, pero como dicen siempre, los planes de Dios son perfectos, ¿no? Exacto, uno propone y Dios dispone. A pesar del miedo, la incertidumbre, yo siempre tengo un lema: agarrar al toro por los cuernos, ¿no? Dije, bueno, esto es lo que nos mandó Dios, vamos a ver cómo jineteamos acá el toro este bravo. Las cervezas pa' tomarlas con los compas. Ya que estamos hablando sobre el no sentarse, el no parar, el que a veces
que ha llegado tú, yo creo que todas las personas hemos llegado al punto a no sentir el camino o llegar a tocar fondo, yo creo, ¿no? ¿Ustedes han pasado eso y cómo pudieron salir y qué, pues, qué experiencia les podría decir a todas esas personas que están detrás de sus sueños? Que tengan mucha fe, que tengan mucha fe, encomiéndense a Dios, sigan adelante, levántense todos los días con toda la mejor intención de ser mejores personas todos los días, y los sueños se logran, y los sueños se logran. Aquí está uno de esos, posicionarse en los Billboard. Exactamente, sí, hay que trabajar, digo, siempre con la determinación, con, como yo digo, la intención clara de lo que quieres hacer en la vida, te pones en acción y es una fórmula que no falla, es un sistema que no falla, ¿no? Es visualizarlo, tener la intención clara, ponerse en acción. Y el universo te genera todo lo que necesitas para cumplir tus sueños. Si ustedes se vieran hace 10 años, ¿qué le dirían a esa persona? Yo le diría al yo de hace 10 años, sigue echándole ganas porque la cosa se va a poner más difícil, pero es por tu bien. Que bueno, eso de tener esa visión, debe tener esa visión de qué quieres, ponerle, ¿cómo se dice? Decretar al universo qué es lo que quieres, que se vea muy claro y que luches por tus sueños. ¡Ay, ay, ay! Lucita. Chicos, un consejo a todas esas personas, a todos esos nuevos artistas que quieren entrar en la música. Sabemos que es medio peleado, no es nada fácil. Pero sabemos que constancia, con disciplina y sobre todo creyendo en nosotros mismos y con el amor al arte, lo podemos lograr. Así es, bueno, disciplina, yo creo que es la disciplina, sin lugar a dudas, es parte esencial. Prepararse primero que nada, ¿no? como el estudio, ya si quieres ser abogado, prepararse tomando clases de canto, clases de actuación o lo que sea. Primero prepararte, tener fe y dedicarte de full a esto, ¿no? La disciplina es esencial. Sí, soñar, nunca dejar de soñar, ¿no? Trabajar sobre todo el espíritu, la mente, el espíritu, el cuerpo, o sea, invertir en uno mismo constantemente, porque todo tiene un precio, como bien lo dijo Lorenzo, todo tiene un precio y tienes que todos los días estar invirtiendo, ya sea en tu mente, en tu cuerpo, en tu espíritu, y eso es lo que te va a acercar día a día a cumplir tus sueños. Bueno, y así vamos a plantear un poquito sobre el tema. Bien, Iván, ¿no me podrían regalar un poquito de ese tema? Dice: el dinero viene y va, pero los momentos ya no vuelven más. Salucita por los que se adelantaron y por los que aquí seguimos va otro trago. ¡Ay! Y arriba México, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, sobre todo por la determinación de llegar hasta aquí. Gracias a Más Latinos. Un besito. Más latinos, arriba todos los latinos. Arriba México.